Bueno, Carlos, primera vez en Argentina, ya estuviste intercambiando tweets con la gente en las últimas horas, llegaste hace un día. ¿Cómo te recibió nuestro país? La verdad que muy bien. La verdad que muy, muy contento de estar aquí, de vivir esta experiencia aquí en Argentina, que nunca había estado, la primera vez que estoy, así que nada, muy, muy contento de estar aquí. La gente ya te empieza a vitorear, quiere cánticos con vos, con tu nombre, porque realmente sos como un Rolling Stone, pasás por las calles y la gente ya, la expectativa es muy grande. ¿Cómo esperás el estadio teniendo en cuenta que la hinchada va a ser muy fervorosa para tu lado? Bueno, sinceramente no sé cómo va a recibir el público argentino, espero que bien y que hagan algún cántico, ¿no? con mi nombre, que sé que aquí en Argentina lo de los cánticos es muy muy común y lo hacen muy muy bien, así que nada, espero poder vivir esa experiencia dentro de pista buena para mí y ya veremos. Bueno, hablaste de cánticos, sí, en Argentina, viste, del Mundial, no sé, vos sos muy futbolero y Argentina copó Qatar en su momento. Realmente, ¿cómo lo viste a Messi? No sé si seguiste el Mundial, si viste que vos te gusta el golf, también te gusta el ajedrez, pero de otros deportes tomás cosas, no sé si de Messi en particular, ¿te gusta verlo? Bueno, yo admiro todo tipo de deportistas, a Messi lo admiro mucho por la cantidad de años que está en el mejor nivel, todo lo que ha ganado y aún así sigue en el mejor nivel, o sea que yo ese tipo de cosas las admiro muchísimo y obviamente yo creo que Messi cogió el rol de digamos que de superhéroe de Argentina y se puso prácticamente a un país entero a su espalda, ¿no? para llevar a Argentina a ganar el Mundial y esas cosas las admiro muchísimo, la verdad. ¿Conoces algo del fútbol argentino? Porque realmente, bueno, sucedió en Madrid la final Boca-River, pero además no, todo lo que los cánticos de Argentina salen de las hinchadas. No sé si vos querías, cuando planificaste este viaje, dijiste, che, ¿habrá alguna posibilidad para ir a ver un partido? No sé si se te interesó o no. Sí, la verdad que sí, pero bueno, al final es complicado también cuadrarlo con el tema de los entrenamientos, también se me hace muy tarde el descanso y demás, es complicado, pero sí que me hubiera gustado poder ir a ver algún partido y ver lo que se siente. ¿Boca, River, de esa más preferencia, algún equipo que conozcas algo? La verdad que no tengo ninguna preferencia, tampoco he inspeccionado mucho y me he enterado mucho sobre ambos equipos, pero partiendo de que no he hincha a ninguno, la Bombonera siempre ha sido como, ¿no?, el estadio donde más ruido hace, más calor hace, digamos. Bueno, te llevo ya al tenis, que es lo tuyo. El Messi del tenis, ¿quién sería? Digamos que el Messi del tenis, te diría que es Roger, por el talento que tiene y la facilidad que tiene de juego, digamos, ¿eh? Sí, está perfecto. Bueno, vos fuiste número uno del mundo, campeón del US Open, apenas 19 años. ¿Cómo se hace para seguir después de eso, no? La motivación, la expectativa que empieza a haber sobre vos, ¿cómo se maneja un chico tan joven? Bueno, la verdad que me lo tomo muy, muy normal, intento que no me afecte mucho, intento jugar para mí, dar lo mejor, dar el mejor nivel, ¿no?, que intento darlo todo en la pista, todo lo que tengo dentro y al final salir satisfecho, pierda o no, para mí eso es lo más importante y sobre todo rodearme de buena gente, de mi familia, de mis amigos, de mi equipo y con ellos ir hacia adelante, ¿no?, y que no intentar que no me presione tanto lo que la gente espere o deje de esperar de mí. ¿Cómo es el día a día tuyo? Porque estimo que seguís teniendo los mismos amigos, quizás de la infancia, de la adolescencia. Ellos a los 19 años, bueno, deben estar haciendo una carrera de grado, terminando el colegio. ¿Cómo es tu caso? ¿Te olvidaste del colegio? ¿Lo terminaste? ¿Lo pudiste terminar? ¿Tenés ganas? Bueno, yo, te voy a hablar ahí en España, yo terminé hasta bachillerato y después de bachillerato ya me quise centrar 100% en el tenis, que era lo que más me gustaba y lo que quería realmente hacer, ¿no? Y nada, sí, al final, conforme también van pasando los años, vas conociendo a gente nueva, gente que a lo mejor se queda por el camino, gente que te sigue acompañando, pero la gente que siempre ha estado, siempre la tengo a mi lado y con cierto cariño.
¿Cómo somos los argentinos? Somos muy intensos, te escribieron mucho los posteos desde que se confirmó la noticia que viniste. La verdad es que las redes explotaron acá en Argentina. Sí, a ver, los argentinos son, sí, son muy, muy cercanos. Y la verdad que sí, desde que estuve, desde que colgué el post del primer entrenamiento, he recibido mucho cariño y ya tengo muchísimas ganas de jugar enfrente de ellos. ¿Qué objetivos te vas trazando para este año? ¿Los Grand Slam? No sé, ¿qué tomás tanto de Rafa, de Nova, que volvió ahora en Australia? Bueno, te sacó el número uno, pero es algo circunstancial quizás para vos. Bueno, yo quiero dar el mejor nivel, quiero ganar muchos Grand Slams también, y yo creo que me tengo que fijar en eso de Djokovic y Rafa, que van pasando los años, pero ellos van siguiendo ganando Grand Slams y dando su mejor nivel, ¿no? Y eso es lo que me gustaría ser a mí, estar al mejor nivel pasando los años. Acá en Argentina, en estas primeras horas que estuviste, ¿pudiste probar asado, dulce de leche, alfajor, algo que pusiste, mate mismo, o todavía no tuviste tiempo? Todavía no tuve tiempo, pero es algo que me gustaría hacer esta semana, probar algunas costumbres de aquí de Argentina. El asado, esta misma noche ya voy a tomar asado, el mate, probarlo. A mí, yo soy un chico que le gusta probar cosas, y ya cuando una vez la pruebas, dice, o sea, esto me gusta, esto no, pero me gustaría probarlo. Bueno, te hago ya las últimas, Carlos. ¿Qué es lo que te llevó a venir a Argentina, ¿no? Porque si bien pasó lo que pasó en Australia, que no pudiste ir, que seguramente la ilusión era máxima, bueno, decidiste arrancar el calendario acá, cerca de Río, pero podrías haber ido quizás a Rotterdam también. Sí, al final yo también tenía ganas de venir de aquí a Argentina, y bueno, quizás a lo mejor algún año anterior no pude hacerlo, pues porque había jugado Australia, no tenía mucho tiempo para preparar tierra y era todo muy, muy, muy precipitado. Pero una vez que no he podido jugar Australia, digo, este es el momento adecuado. Empiezo a competir en Argentina, un lugar donde he querido venir desde siempre, y aquí estoy. Bueno, la última, ¿Iere o Fognini, tu primer rival? Los conoces del circuito. Preferencia, que toque, no sé si sos de ver mucho el cuadro o esperas al día del partido. Bueno, no he podido mirarlo todavía, así que es verdad que me lo han dicho, pero bueno, no tengo ninguna preferencia. Los dos juegan muy muy bien, de Fognini muy talentoso y de Jere pues muy duro, así que nada, deseo un buen partido y ya veremos contra quién juego. ¿Te quedaste con las ganas de jugar con Del Potro o la última te hago un poco, viste, se terminó retirando? Al final sí, de Juan Martín, es uno de los grandes tenistas, ¿no?, que ha tenido el tenis, y me hubiera gustado muchísimo jugar contra él. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias.